Hi, this is Ted from the Culinary Union, and this is the first of a five-part series about the biggest challenges we face as union members this fall. We fought for the very best contracts, and we won the biggest raises ever. For example, over the last year, non-tip workers on a strip put $8,000 more in their pocket because of our best contract ever. Now Trump's Republican buddies in Congress want to tax our health care that we fought so hard to protect. Those taxes would take hard-fought money out of our paycheck every year. This and many other reasons are why we must make sure that we vote and every one of our family members vote for Kamala Harris in this upcoming election. Hola, soy Diana de la Unión Culinaria y esta es la primera de una serie de cinco partes sobre los mayores desafíos que enfrentamos como miembros de la Unión este otoño. Luchamos por los mejores contratos y ganamos los mayores aumentos de la historia. Por ejemplo, durante el último año, los trabajadores sin propinas en el Strip pusieron $8,000 más en su bolsillo debido a nuestro mejor contrato de la historia. Pero ahora, los amigos republicanos de Trump en el Congreso quieren que paguemos impuestos en nuestro seguro médico por el que luchamos tanto por proteger. Esos impuestos sacarían dinero duramente ganado de nuestro cheque de pago todos los años. Esta y muchas otras razones son por las que debemos asegurarnos de votar y que cada uno de los miembros de nuestra familia vote por Kamala Harris en las próximas elecciones.